macho. ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú ahí? ¿No pensarás subir a la escalera? Pues, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás fumando? Te he preguntado yo primero, Desiderio. ¿Qué haces? No, pues voy a ver si arreglo la antena. Es que tu suegra quiere ver mañana a la boda de Lady Di. Y es que la tele no se ve, macho. Pero no subas ahora con este viento y de noche, Desiderio, que te vas a caer, hombre. Pero que no tardo nada, hombre, que es un momento. Que no, hombre, que no. Pues lo hacemos mañana por la mañana. Yo te ayudo. Anda, bájate. Bájate a charlar conmigo un rato, hombre. Venga, va. Está bien. ¿Qué? ¿Quién viene apostado? Qué bien sienta un cigarrito antes de dormir, macho. Nos ha jodido. Y después de... Por cierto, tú no deberías fumar. Ni tú tampoco, Desiderio. Y no le digas nada a Merche, que se me enfada. ¿Sabes? Estoy dándole vueltas ahí a la cabeza a lo que has dicho de los vecinos. Y algo de razón lleva. Pero joder, tampoco es para que te lo tomes así, macho. Que me lo tome como... Que no puedes tirar todo por la borda, ¿sabes? Y todos tus proyectos y toda tu vida en el barrio por un calentón. Joder, por un calentón, de serio, sí, de verdad. Que tú ves las cosas de una manera que calentón. Si me llamaron asesino, a coro. A mi hermano le quemaron el taxi, joder, y porque no había piedras. Pero no había piedras. Bueno, pues no había piedras, menos mal, no había piedras. Claro. No nos abandones, chico. No nos olvides. Acuérdate de nosotros. Pásate por allí a vernos. Pero vamos a ver, Desiderio, que yo no me voy a Katmandú, chico. Me he venido a este pueblo a tomar un poco el aire y a ver si monto un negocio, nada más. No estamos con los negocios. Ten cuidado bien con los negocios. Que siempre que sí, que tengo cuidado con los negocios. Pero creo que voy a volver al barrio. ¿Cómo no voy a volver al barrio, Desiderio? Si es nuestro barrio. Nos ha tocado ese y ya está. Nuestro barrio, por cierto. Muy nuestro. Que es lo que debería preocuparnos, no otras cosas. Ay... Me cago en la cuna que me arruinó. Dios santo bendito, se me acaban de abrir las puertas del cielo y no lo he pedido. ¿Pero no has visto un ovni? No, pero no voy a ver un ovni, he visto dos. Mira a ver qué hora es, anda. Las 12:01, Desiderio, me cago en la leche. Que acabas de cumplir 50 años como 50 soles. Soy un carroza. Garrián. Te voy a decir una cosa, Tú no serás hermano mío, pero nos parecemos, tú eres más que hermano. Sí, sí, pues lo tirillas. Anda, trae que lo mate yo. Y vamos para adentro, que mañana te ayudo yo ahí con la escalera, porque a estas horas y con esta ventolera... Espérate que lo tiro, porque si no viene Merche y se enfada. Hala.